su nombre, a su nombre. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto dan gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. A tu nombre sea la gloria. Al nombre de Cristo. A su nombre. A su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que viene? Y a su nombre. Y a su nombre. Agradezco al Señor esta oportunidad que Él me ofrece. Siempre es un honor poder disertar el mensaje de la palabra de Dios. Agradezco a Dios que me permite estar acá, bendito sea el Señor, y que me ha escogido, bendito sea Jesús, para anunciar el mensaje de buenas nuevas de salvación. Y es un honor poder servirle al Rey de Reyes. Dios bendiga al cuerpo oficial de esta congregación, a cada hermano, a cada vecino que está acá. Dios bendiga a los pastores, los evangelistas, bendito sea el Señor. Dios bendiga a todo el que no conoce a Dios, a los que se han trasladado desde lejos, pero que están aquí, vinieron a adorar a Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga más. Gloria al Señor. Mi alma bendice al Cristo que vive. Su nombre. ¿Cuánto aplauden para el Eterno en esta noche? ¿Cuánto aplauden para el Señor? Grita gloria. Acompañe ese aplauso con un gloria a Dios, con un aleluya. Mi alma adora al Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Vaya conmigo de inmediato al libro de Eclesiastés. Aleluya. Eclesiastés capítulo 8, a la altura del versículo 8. Mi alma bendice al Cristo que me libertó. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Siempre su misericordia. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a las dos básicas de turno que estuvieron antes que yo. Y que el Señor le siga usando y siga ensanchando esos ministerios para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos un cuerpo y cada miembro del cuerpo tiene una función. Yo no sé si soy pie, si soy mano, si soy oído. Yo solo sé que soy parte del cuerpo. Y usted también es parte del cuerpo. Y todo el que forma parte del cuerpo es útil para toda buena obra. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí nadie es más grande que nadie. Todos somos iguales para el Eterno. Bendito sea el Señor. Sin importar la función que usted haga, tanto el que predica como el que limpia la iglesia, los dos tienen el mismo tamaño espiritual delante de Dios. Porque aquí el grande es el Todopoderoso. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Por tanto, yo lo necesito en esta noche, que usted se ponga en actitud de guerra. Porque vamos a tirar la red en este lugar. Bendito sea el Señor. Bien, por ser esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Escritura: no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en la guerra, ni la impiedad librará al que posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a papá Dios en esta noche. Aleluya. Yo quiero escucharte dándole gracias a mi Señor por su palabra en esta preciosa noche. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria a Jesús. Yo quiero escucharte. Abre tu boca, desata tu lengua. Me han presentado en oración. Yo solamente voy a dar gracias a papá Dios por su palabra. Anda, Señor mío, Padre mío, yo te agradezco, Padre Santo, por poder estar de pie aquí parada en esta noche, Padre mío. Gracias por el gran honor de servirte y predicar tu palabra. Gracias por autorizarme, Señor, a compartir este Evangelio Santo. Gracias por cada vida que está acá en esta noche. Te doy gracias por todo, porque lo que me manda tu Sagrada Escritura, que dé gracias por todo. Gracias por todo, Señor, aleluya, aún por los momentos de prueba. Yo creo que tú eres todopoderoso, que tú tienes poder todavía. Yo creo que tú eres quien salva, tú eres quien liberta, tú eres quien convence de pecado. Este escenario es tuyo, Señor. Solamente he venido a compartir y hablar de ti en esta noche. Yo creo que tú eres que tienes que gloriarte de este escenario en esta noche. Aduéñate de este lugar, que esta honra es tuya, esta gloria.
gloria es tuya. Amado de mi alma, aquí estoy, toma mis emociones, porque quiero que tu nombre sea glorificado. Hazlo otra vez, convence tú de pecado, atráelos a ti, llama la atención de los amigos, de aquellos que no te conocen. Padre mío, que tu Santo Espíritu penetre los corazones en esta noche, convence de pecado, trae salvación, trae liberación, Dios del cielo. Tu palabra dice que donde hayan dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estará tú, y que tú enviarás bendición y vida eterna. Aquí estamos, Señor mío, y este place se ha constituido casa de Dios y puerta del cielo. Muévete como tú quieras, une a tu pueblo a mí en esta noche. Que la gente que te adora, adore. Que la gente que hace guerra espiritual haga guerra. Me uno a mis hermanos en esta noche. Me uno a los guerreros de esta provincia. Dios del cielo, aquí estoy, Espíritu Santo. Hazlo otra vez, acompáñame. Yo creo que tú eres Dios que me enviaste, y estoy convencida de eso. Te doy gloria, aquí estoy en tu nombre, tiralera red, en esta noche para gloria tuya. Atento a ti, Padre mío, en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso a papá, corra. Déselo fuerte. Déselo fuerte al que vive. Corra con amor, con regocijo, que estamos de pie todavía. Le servimos a un Dios que es demasiado bueno y que no merece que nosotros no le adoremos. Él merece toda exaltación. Él merece toda gloria y toda honra, porque Él es bueno. No hay nadie como Él. Nadie te ha amado como Él te ama. Oh Dios, y al que vive y que liberta mi alma, adora al Señor. ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Cuánto le dicen te amo? Porque tú eres mi todo, mi alma adora a Cristo que vive, a su nombre. Puede sentarse, por favor. Bendito sea Jesús. Me congrego en la iglesia del refugio de Dios. Estoy siendo pastoreada todavía, porque aunque nosotros prediquemos, necesitamos ser pastoreados también. Y aunque tengamos el llamado, bendito sea el Señor, hasta que Dios nos plante, nosotros estamos siendo pastoreados. Bendito sea el Cristo que vive. Y no nos lanzaremos bajo emoción ni bajo oferta tampoco, porque no es lo mismo llegar que ser enviado. Cualquiera llega, pero no cualquiera fue enviado por Dios. Y lo que te va a asegurar la victoria es que Dios te haya enviado. Al que Dios planta, no hay viento que lo arranque. Mi alma adora al Cristo que vive. Al que Dios plantó en el Evangelio, se puede levantar Zambalá y Tobía. El diablo con toda su gente. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y Dios y tú son mayoría. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo único que necesita el ser humano para tener la victoria es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú lo crees, grita gloria. Mi alma bendice al Señor. Siéntese, siempre he creído que es una responsabilidad muy grande predicar la palabra. Bendito sea el Todopoderoso, que tenemos que tener bien claro qué es predicar el Evangelio de Cristo, para quién lo hacemos. Bendito sea el Señor y todos los planes que Dios tiene a través del mensaje. Por eso no tiramos golpe a la ciega, sino que tratamos de ser certeros a la hora de predicar la palabra del Señor, y que Dios esté de acuerdo con lo que vamos a ministrar. Bendito sea el Señor. Yo quiero ministrar con el tema el poder de la vida y de la muerte. Bendito sea el Todopoderoso. Esa es la palabra, bendito sea el Señor, que Dios me entregó para esta noche, para esta ocasión, el poder de la vida y de la muerte. Y estaré hablando de dos acontecimientos: uno que la gente disfruta y otro que la gente le teme. La gente disfruta estar vivo, aunque no agradece al que le dio la vida. Mi alma bendice al Todopoderoso. Todo ser humano que esté en la tierra quiere seguir vivo, y alguno en algún momento determinado de sufrimiento, de escasez, bendito sea el Señor, de vicisitudes, han deseado morirse, pero al final terminan agradeciendo a la vamos al Señor, o entendiendo la importancia de la vida y que es un privilegio poder estar vivo. ¿Cómo inicia esto? En el Génesis, bendito sea el Señor, capítulo 13, la palabra enseña que Dios creó un muñeco del polvo de la tierra, y que este muñeco no tenía necesidades, no tenía movimiento, no tenía nombre. Y la palabra dice que Dios sopló aliento de vida sobre la nariz de este muñeco, y aquí empezó este muñeco a ser llamado hombre, a ser llamado ser humano y a tener necesidad. Bendito sea el Todopoderoso. Dios vio que no era bueno que este hombre estuviera solo, y le creó una mujer que fue creada de la costilla de Adán. Y la palabra establece que Adán le puso el nombre, y primero le llamó varona. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Y él dijo: eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Le puso el nombre, reconoció que Dios le hubiese otorgado un regalo. El Señor no solamente
venido a hablarte de la vida y de la muerte. La gente nada más dice estoy vivo y creen que están vivos porque son protagonistas. Aquí nadie está vivo porque tiene un resguardo. Aquí nadie está vivo porque no le dio el COVID. Aquí nadie está vivo porque no le ha dado el cáncer. Aquí estamos respirando porque su diestra nos ha sostenido. Nosotros estamos de pie porque Él vive. Si Él no viviera, nosotros estuviéramos muertos. Si Él no tuviera vida, el diablo hubiera acabado con nosotros. Es que la vida está en ti. Yo no sé, pero yo he tratado de predicar al paso por toda la vida y de irme suavecito, pero es que yo no estoy predicando algo chiquito, yo estoy hablando de un Dios que es demasiado grande. Y cuando yo con fuerza, con ímpetu, con el diafragma para subir la voz y decir que Cristo viene, que yo creo que usted lo, yo quiero que usted lo crea y que le entre al tímpano de los oídos y que la coronilla de la cabeza usted sienta candela. Oh Dios, al que vive y que liberta mi alma, adora al Señor. Hay gente que dice que Dios es pasivo, el Dios que yo predico no es ningún pasivo. Cuando Él hablaba, el monte temblaba. Alguien tiene que adorar a Dios. Hablar con autoridad y gritar no es lo mismo. Grita gloria, que Dios que te tiene vivo. El poder de la vida y de la muerte. Tanta gente que cree que están vivos porque son fuertes, que cree que no han muerto porque tienen una defensa fuerte, que cree que no murieron de COVID y a quien se lo agradece es a la cebolla y al limón, y que porque vivieron té. Aquí no estamos vivos por té. Remenéale a alguien y dile, tú no estás vivo, no es por té, ni por cebolla, ni por limón. Estamos vivos porque un bandejo ni masando. Hay gente que se comieron hasta la cebolla cruda y ya se murieron. Es que la vida está en nosotros. Y hasta que la vida no da la onda, la muerte no llega. Oh, ay, es la vida que está en nosotros. Y algo impresionante, que cuando la vida te llama, te da vida para que le dé vida a otro. Ay, mi madre. Oh, gloria al que vive y que liberta, grita gloria que no te escucho. Hay gente que ha estado a punto de quitarse la vida y cuando tú le das una palabra dicen, no me voy a matar, que se mate el diablo, porque que Dios te dé vida para que le dé vida a otra. Grita gloria, que aquí hay gente que tiene llamado para ministrar. Hay gente que cuando manejo le iba santo, ay, 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 yo siento que papá se va a mover aquí tremendo. Hay gente que necesita a Dios y yo lo trajo. Dice no te rinda, es la vida lo que te dice, el cáncer no te va a matar, es la vida que te una repacanda. Mi alma adora al Cristo que vive. Ay, yo me gusta predicarle al pueblo así, así como está. Anda acá y tu curra bacanda. La gente que corre cuando siente a Dios. Yo amo a la gente que corre cuando siente a Dios. Yo amo a la gente que grita gloria cuando les cae un cable del cielo. Yo amo a la gente que en medio de la prueba le dice a Dios, te voy a servir. De aquí no me saca ni el diablo. Yo amo a la gente que dice, no me voy a descarriar aunque haga guerra. Yo amo a la gente que dice, no vuelvo para droga, no vuelvo para prostitución. Opa, neco, ni más senda. Siento a Dios en esta noche, adora. Dios como mi aliciente. Entrando a este play me topa un anciano ahí. Dice, te dice el Señor que, que fue el que te llamó. Pero él no sabe lo que yo vengo hablando en el pasillo con Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta mi alma. Adora al Cristo que vive. Y nada más hago poner los pies en el play. Y que mamá dice a ti, te llamé yo. Y entonces usted quiere que yo predique el pasito. No. Esta noche no vamos. Esta noche hay que adorar al Rey de Reyes. Esta noche hay que gritar gloria. Ay, ay, ay. Es que Él es que lo tiene con vida. Es que te tiene de pie todavía. ¿Dónde está la gente que está viva todavía? El COVID no ha podido con nosotros. La gripe no ha podido con nosotros.
cubrir. Por encima del sufrimiento lo vamos a cubrir. Por encima de la persecución lo vamos a cubrir. Es que lo llamó Jehová. Cristo que vive, mi alma adora al Todopoderoso. Yo siento gente corriendo y le dolían los pies. Yo veo mujeres moviendo los pies y tenían artritis. ¿Qué es lo que pasa? Yo veo gente que llegaron con dolor en los cuerpos y Dios le está sacudiendo hasta los brazos. Yo veo mujeres con las manos para arriba, mujeres que no durmieron anoche, que no aguantaban el dolor. Es que tu cuerpo le pertenece al Rey de Reyes. Brinca, salta, corre. Cielo por encima del diablo y los demonios, gente que no depende, ocupan de Kunima senda. Ay, 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 yo siento algo profético activándose aquí. Hay gente que Dios le entrega palabra para la familia. Prepárate que te voy a dar hasta el pasaje. Vuélvete a lo tuyo y dile que Cristo viene. Es tiempo de predicarle a mamá, papá, a los tíos. Es tiempo de apercibir las naciones. Hay que decir que se aproxima el Rey de Reyes. Hay que gritar a los... Cristo que me libertó, Dios está aquí. Él es que tiene el poder de la vida y de la muerte. Dijo Ana que el único que tenía el poder de la vida y de la muerte mientras ella oraba era Jehová. Cuando le pedía hijo, ella profesó con su boca y dijo: el único que mata y da vida es Jehová. El único que tiene el poder para que yo tenga un Samuelito es Jehová, el único que tiene la autoridad aquí. Entonces la gente le tiene miedo a los brujos, le tiene miedo a los satanistas, le tiene miedo a los trascadores, pero no tiene temor a Dios. Y ahí es donde inicia todo. El escritor de este libro, el predicador, inicia hablando, diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en Mateo el Señor habla y dice: no teman a los que matan el cuerpo, porque solamente eso pueden hacer. Teman a aquel que mata el cuerpo y puede enviar el alma al Seol. Mi alma bendice a Cristo que vive. Satanás, para matar a alguien, tiene que pedirle permiso a Jehová. O sea que Dios, que sabe de este asunto, a ti no te da gripe a lo loco. Hay una voluntad perfecta y una permisiva. La permisiva es que Dios permite todas las cosas, pero no da el permiso de que tú lo hagas. ¿Cómo así, predicadora? Dios permite que alguien tenga un accidente, pero fue Dios que le dijo que ese accidente. Dios permite que una persona consuma cualquier cosa que quiera consumir, pero Dios te dijo que lo haga. Es que en su poderío Él puede detenerte. Él es Dios, Él tiene el poder del mundo. Dios controla hasta los demonios. Si no, vaya a la Biblia. Dice la Biblia que salió un espíritu de error que fue autorizado por quien dijo: yo iré y seré en ellos un espíritu de mentira, otro espíritu. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Y dice la Biblia que a Saúl era atormentado por unos demonios que venían de parte de quién. Todo en la tierra y aún debajo de la tierra está debajo del dominio de aquel que me tiene aquí de pie en esta noche. Grita gloria, que tú no le sirves a un Dios chiquito. Remenéale a alguien y le cuidado, que el que yo le sirvo es demasiado grande. Hay gente que cree como que uno le sirve un muñeco, como que dio un pedacito de madera. Pedacito de madera, Dios es tan grande que no cabe en este cuerpo. Yo no sé cómo tú puedes estar tan quieto con un Dios tan grande encima de ti. Grita gloria, adora a Dios. Él es que tiene el poder de la vida y de la muerte. Dios tiene el poder, la muerte, bendito sea el Señor, es un proceso natural. Todo el que está aquí va a morir, a menos
que los que estemos seamos reservados para irnos cuando suene la trompeta. Nosotros no sabemos si de gripe, si de fiebre, de qué que vamos a morir. Pero la muerte es parte de la vida. La muerte significa separación. Cuando una persona muere hay una separación de materia. El espíritu va a Dios quien lo dio. El alma, conforme usted haya vivido, porque es el alma que va a ser condenada, este cuerpo va a entrar en descomposición. La carne, este cuerpo, este cacarón va a volver al polvo, porque ya te enseñé que del polvo fuimos creados. Yo no sé cómo es que hay gente que priva tanto en bueno si usted es polvo. Usted puede ser la última aquí en agua, y que la que tiene la curva y va a volver al polvo como quiera, y que el que se pone los últimos Jordan del que salieron anda ahora, usted va para el polvo como quiera. Cuidado si tú estás privando en bueno, y que porque tú eres clarito, blanquito, o porque tú viajas, tú el que está aquí es polvo y va a volver al polvo. Aquí lo que no es interesante es tener a Dios. Tú el que está aquí era feo, bombón y narizón. Es la gracia que nos ha ayudado. Por eso no podemos perder la gracia. Te lo estoy diciendo a ti que crees que tú levantas mucho. Hay mujeres que dicen yo estoy tan buena que levanto hasta el polvo. Tú no estás buena nada. Es que Dios te dio un chin de aceite, una grasita del cielo. Tú tienes la gracia de Dios. El diablo lo que anda detrás de tu gracia. Pero no es que tú eres bonita. Tú no ves que vemos mujeres gorditas, pero tenemos a Dios. Hay gente que dice parecen viejas esas mujeres. Y tú no estás hablando mentiras. Parecemos viejas, pero tenemos candela. El diablo tiene que abrir paso. Mi alma va a Cristo que vive. Adora a Dios, que el demonio no te va a que la autoestima. Satanás le gusta decir que nosotros creamos que estamos viejas. Por si acaso él cree que no quiere con eso, dile verdad, tú tienes la razón. Yo parezco vieja, pero tengo a Cristo hasta en la sangre de él. ¡Oh, gloria al que vive! Satanás está atacando todas las emociones, tanto dentro del pueblo como fuera. Y el ser humano ha creído que está vivo porque tiene salud. Hasta los médicos se enferman. ¿Usted no vio que en el COVID Dios trincheró a todo el mundo? Ahí se enfermó todo el mundazo. Bioanalista. Ah, la gente que brega con epidemiología, también para el suelo. Los políticos, también presos. Los que se creen fuertes, de que a mí no me da ni gripe, preso también. Los primeros que moquearon fue los que lo dijeron, eso no es real, eso no existe. Esa gripe a mí no me va a dar, preso también. Porque Jehová estaba metiendo el mundo en un quebrantamiento. Y todavía no han aprendido las lecciones. ¿Usted cree que después de ese susto que Dios no vio, la gente debería de estar metida en teteo? La gente lo que debería de venir a buscar a Dios. La cruca deberían de botarla toda después de ese rebelión que Dios no dio. Dios va a encuértelo a todo el mundo, dándole a entender, yo sigo siendo Dios, cuidado. Y los brujos no sanaron la gripe. Pero los brujos son la gente de los brebajes y de los zumos. Esas son la gente que hacen los té fuertes y que hacen la agüita de vinivinija a los dos. ¿Te dio COVID a ti? Siendo brujo, ¿cómo va a ser? A que al Dios que yo le sirvo nunca le ha dado gripe. Usted ve que usted necesita cambiar de equipo. Usted nunca le puede servir a alguien que tenga menos fuerza que usted y que tenga menos autoridad que usted. Nuestro Dios Todopoderoso, ese nunca se ha enfermado. Nunca ha sido quebrantado. No tiene contrincante. Dios es tan poderoso que no hay un cuartel donde ponerle una querella. Es el único que se gobierna. Tiene meteorología loco. Cuando dice que va a llover, sale el sol. Y cuando dice que no va a llover, empieza el aguacero. Dios dándole a entender, yo soy que controlo la naturaleza. Dicen que se va a meter una tormenta y no entra. Pero cuando nadie la está esperando, se mete. Porque Dios es el dueño del poder. ¿A cuánta gente no le han dicho que van a morir y están vivos todavía? Yo conozco gente que se le ha reventado el hígado, que se le han dañado los órganos. Al único que Dios no quiere sanar es al que Él no quiere sanar. Lo único que Dios no hace es lo que Él no quiere hacer. Pero la Biblia dice que Dios hace misericordia con quien Él quiera hacer misericordia. Por eso usted no se puede poner bravo cuando alguien muere y otro es sanado. Hay gente que muere de lo mismo y hay otro que Dios le hace un milagro con la misma enfermedad que otro tiene. Es que Dios que sabe el propósito que tiene. Hay gente que ha tenido cáncer y otro que usted ve el vehículo y dice, ahí no quedó uno vivo, de baratadito, y los que iban adentro están vivos. Sin embargo, hay gente que ha tropezado en su casa con el mismo inodoro y se ha denuncado porque Dios dijo que se va. Y cuando Dios tiene un plan y traza un plan, oh gloria al que vive,
puede beber hasta el pasote. Y si Dios dijo que se va a morir, se va a morir. Es que Dios es que sabe. Entonces yo quiero que tú vuelvas tu corazón hacia el temor a Dios. Y que tú entiendas que el único que tiene el poder de la vida y de la muerte es el Todopoderoso. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. El hombre cree que va caminando bien y tú crees que lo estás haciendo bien. Sin embargo, va caminando hacia tu muerte. Oh, gloria al Señor. Por eso Dios habló con Jeremías y le dijo a este pueblo, dirá, he aquí yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Jesucristo es la vida, y todo lo que tiene que ver con el mundo, Satanás y sus legiones, ese es el camino de muerte. ¿Y por qué el impío le gusta caminar por el camino de muerte? O porque la Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros tenemos años diciéndole al mundo cuál es el camino y quién es que da vida. Sin embargo, prefieren caminar bajo el camino de muerte. Pero hay gente que dijeron al mundo no y a Cristo sí. Gente que están aquí en esta noche. Un sinnúmero de personas que prefieren morirse sin Dios que venir a Dios. La Biblia dice, hablando, que su ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por si acaso Satanás creía que llevaba ventaja, porque él vino a hurtar, matar y destruir. En el mismo texto dice que su cuidado, Satanás, yo también he venido. No te equivoques, que yo también he venido. Remenéame a alguien y dile, dos que vinieron, dile. Oh, gloria al que vive y que liberta. Satanás vino a hurtar, matar y destruir, pero dice que su cuidado, diablo, que yo también vine, pero vine para dar vida. Cristo no quiere la muerte del impío. Cristo lo que quiere es que el impío proceda al arrepentimiento. Pero yo creo que el impío, aunque le tenga miedo a la muerte, se quiere morir. Porque el impío ha visto que Dios le ha hablado hasta por señales. Le habla en sueños. Le habló hasta a través del COVID y no entendieron. Le habla a través de sus hijos y no entienden. Ellos dicen, cuando Dios me toca me convierto. Si Dios te toca te desintegra. Que un cuerpo bebiendo clerén y brugal no aguanta un toque de Dios. Pero hasta uno cuando siente a Dios le atacan hasta temblores. Y uno quiere caer hasta por tierra y a veces hasta cae. Dios hace rato que te está tocando y tú no estás aquí. Es más, tú el impío que está viniendo a la campaña está preso ya. Ya usted lo grabaron desde el cielo. Ya Dios sabe que usted estaba aquí y que escuchó la palabra de Dios. Ya no hay excusa. Nosotros estamos predicando, pero este evangelio ha sido predicado. Este evangelio ha sido predicado. Son un sinnúmero de creyentes que ya partieron con el Señor, que aunque no tenían mucho conocimiento, tenían poder de Dios. No tenían una hermenéutica elocuente, pero tenían presencia. Y la gente se convertía. Andaban de casa en casa predicando el evangelio y diciendo que Cristo viene y que Cristo cambia. El impío anda con resguardo, como que la muerte es respetada, un resguardo. Usted lo puede tener untado, tragado, bebido, como usted se lo ponga. Puede andar con un rezo que usted compró, que lo tiene enganchado, que anda como en una bolsita y lo tiene en su cartera, de que la muerte no lo va a tocar. Oh, gloria al que vive. Cuando yo era impía, yo recuerdo que a nosotros nos resguardaron, a mi hermano Melvin y a mí. Pero él, como era bien bellaco y peleábamos mucho los dos. Oh, gloria al que vive. A él le dieron un sinnúmero de resguardo, de que para que nadie le tope. Y ese día le entraron a palo en una patronal. Y yo dije, ¿cómo el asunto? Oh, gloria al que vive. Y él nada más decía que mami me manda con mucha gente atrás. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mami lo resguardó para que no beba y se bebía hasta la botella. Pero después que llegó Cristo, yo nunca he visto brugal en la casa. Porque es que cuando Cristo llega te limpia hasta la sangre. Por eso es que el diablo no quiere que Cristo llegue a tu vida. Pero si tú abres la puerta, Cristo va para adentro como quiera. Si tú abres la puerta de tu vida, de tu corazón, Dios te va a libertar. Nos llevaron un día a donde un hombre. Dije que ese hombre no iba a preparar, que no íbamos a beber una gota de ron jamás en la vida. Y nos llevan a un pueblo, a un campito llamado Cambita. Dije que ese hombre era un gilé. Aleluya. Y lo meten a él primero para el cuartico. Y ya yo estaba brava, peleando. Fue obligado que nos llevaron. Bendito sea el Señor. Y éramos adolescentes, hermano. Oiga, éramos adolescentes.
y nos llevaron obligaditos para allá. Bendito sea el Rey de Reyes. Y cuando mi hermano sale, yo no quiero ni hablarle, porque nosotros teníamos un lema, que no andábamos con gente que no bebiera. Mi alma adora al Cristo que vive. Y cuando él sale, le digo, bueno, ya rompimos aquí y dividimos, tú para allá y yo para acá. Y él se ríe y me dice, hermanita, es verdad que me echaron el baño, pero hasta que tú no sabes lo que pasó. Le digo, ¿qué pasó? Éramos fresquísimos, hermano. Es que Dios es que te moldea y te cambia. Mi alma adora al Cristo que vive. Y cuando él sale, me dice, corre, que te van a entrar aquí, a ti, vamos para allí. Cuando me lleva por una mata, me dice, muchacha, cuando me echaron el baño, que miré para atrás, vi 2 litros de Brugal. Y digo, no me digas que lo dejaste. Me dice, mira dónde tengo uno, palo vos. Oh, gloria al que vive. Me dice, pero no te doy si tú no traes el otro que está allá en el altar. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando iba en el vehículo con mami, con Elías Marrón, dice, mami, ¿cuál es el problema? Pero no le echaron un baño ahora para que no beban. Y yo le dije, mami, es que eso se va al pasito. Eso no es de una vez que se va, eso al pacitico. Oh, gloria a Dios, pero levante la mano el que vino de ese mundo y Cristo lo hizo libre de una vez. El que el hijo libertare será verdaderamente libre. El que Cristo cambia, lo cambió. Siento gloria de papá. Dale gracias, papá, bate la mano para arriba. Ya nosotros no prendemos vela ni adoramos demonios. El único que adoramos es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se levanta ahora de madrugada, los brujos se le apaga la vela. Y di que lo que te daba miedo, tú empiezas a darle miedo. Porque es que no hay una cosa más peligrosa que cuando un siervo está prendido en Dios. Que se levanta de madrugada y pele esos ojos hasta el diablo sale corriendo. Cuando hay un siervo que está sobre él, la chequina del eterno. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Lo echaron otro baño para que no robáramos, para que no pusiéramos manos ni nada de eso. Mi hermano era muy bellaco. Y ese día mi hermano se le llevó una gallina al brujo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cuando llegamos a la casa, alabado sea el Señor, después que todo el mundo comió gallina, porque él mismo la cocinó. Cogió para donde mami, le dice, mami, que tú no sabes de quién era esa gallina. Y mami, ¿de quién era esa gallina, muchacho? Cuidado lo que ustedes hicieron. Y mami le dijo, mi hermano le dijo, tú el que comió gallina es ladrón. Aquí nadie puede darle pela a nadie. Mi alma adora a Cristo que vive. Y riéndose le dijo, esa gallina era de Andrés. Pero si Andrés tan bruco, ¿por qué no supo quién se le llevó la gallina? Oh, gloria al que vive. Después nos llevaron a una fiesta que tenía Andrés. Y Melvin, como era tan fresco, le dijo a Andrés, y la gallina monga que usted tenía, la gordota, esa grandota que estaba en el patio. Oh, gloria al que vive y que liberte. Le dice Andrés, mi hijo, se la robaron. Y mi hermano dijo, no, pero hay que investigar quién fue que se la robó. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma adora a Cristo que vive. Y yo le dije en el oído, cállate, viejo, que tú no vas a meter al medio a los dos aquí. Mi hermano dijo, él no va a saber quién se la robó. Ahora el Dios que yo predico todo lo ve. La Biblia dice que sus ojos atalayan toda la tierra. Él no adivina, él no inventa, es que él es todopoderoso. Dios mío, qué honor decir que tú eres grande. Mi alma adora al Cristo que vive. Yo siento gente con corriente en todo el cuerpo aquí. Yo no sé cómo yo he aguantado tanto aquí arriba. Yo no puedo estar arriba, porque aquí abajo siempre hay como un corre-corre. Y hay mujeres que cuando danzan y te pasan por el lado, como que lo que tienen se te pega. Y hay gente que cuando brinca al lado tuyo, tú también adora a Dios. Gente que no habla lengua por hablar lengua. Cuando hablan en lengua es que el Espíritu de Dios está sobre ellos. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Hay gente que cuando adora, adora de verdad. Date tu mano, que hay gente botando fuego aquí. Hay gente que Dios lo trajo al play en esta noche, porque corre un peligro. Tú estás alimentando los que van para el cielo. La gente que quiere salvarse y no han llamado de Dios. La gente que quiere vida eterna y un llamado de Dios. Cristo tiene el poder de la vida y de la muerte. Cristo tiene el poder de la vida y de la muerte. Si no, pregúntale a la viuda ahí. Que en este escenario de la vida de Nayib hubo un encuentro entre la vida y la muerte. La muerte que ve en el cuerpo del muchacho, su único hijo, el difunto. La mujer era viuda, se le murió primero el esposo y luego se le muere el hijo. Se quedó sin esperanza y sin confianza. El hombre es una representación de autoridad en la casa, pero el hijo representa esperanza.
Al morirse el hijo, se acabó sin confianza, sin esperanza. Declinó, bendito sea el Señor. Iba llorando. En esos tiempos antiguos se utilizaba que cuando alguien moría, alquilaban unas mujeres para que lloraban. Ellas no eran familia del muerto, pero iban y lloraban. Usted no está en un velorio que llega uno que ni conocía al que murió ni a la familia, y que cae al suelo, que le da una cosa de que le llaman la sangre, y aparece uno que cree que es brujo y dice: búscame una cédula, que hay que llamarla por su nombre. Y dice: María, guay, María, guay, grita para que te desahogue. Pero María no conocía a la familia ni conocía al muerto. Y hay otro que dice: búscame hoja de guanábana, que hay que envolverla, hay que darle su masaje con hoja de guanábana. Y dice otro: no, hay que darle el dedo grande para que María vuelva en sí. Y el de la cédula dice: póngasela en la frente. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pero cuando Cristo llega, llega el poder. Y yo te puedo decir que eso es cierto. A mí se me murió un sobrino que era como mi hermano, bendito sea el Señor, hermano de Anabel Tejeda, que se mató, bendito sea el Señor, en un accidente. Era mi hermano también, al igual que ella. ¿Por qué? Porque nos criamos juntos, desde niños siempre estuvimos juntos. Y cuando él muere, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya yo estando en el Evangelio, yo recuerdo que llegó una mujer, y cuando ella llega le dice a mi mamá, di que yo soy Francis y yo quiero hablar, y ando con el Espíritu Santo y tenemos un mensaje para familia. Mi mamá, que era impía, porque ya le sirve a Dios, mi mamá como que se levanta y se le transforma, siendo mi mamá hechicera. Pero la gente hechicera sabe quién es Dios también. Ellos hacen mueca porque quieren y le sirven al diablo por decisión propia. Pero ellos saben que de Jehová es el poder, y que cuando hay un siervo cerca, usted no puede invocar lo que invoca. No puede subir, te puede poner la ropa al revés, y aquí no va a subir tu diablo, porque aquí están los lavados con la sangre del Cordero. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Y yo recuerdo que cuando fue esta mujer y le dijo esto a mi mamá se molestó. Y yo estaba en la cocina y ella estaba donde le decían el rincón, en el campo, donde tenían que estar la familia llorando al muerto. Y mami se levanta incómoda y le dice: ¿cómo va a ser que tú eres el Espíritu Santo? Si tú eres el Espíritu Santo, háblame a través de mi hija, porque la que te sirve aquí es ella. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y mami coge para donde yo estoy y me trae por una mano. Yo era nueva creyente, yo no sabía de este ambiente, y me lleva. Le digo: ¿qué es lo que pasa? Y me dice: ese que está ahí en el cuerpo de ella, dice que es el Espíritu Santo. Y yo le dije que me hable a través de ti, como yo no sé mucho de esto. Yo nomás le dije: en el nombre de aquel que me llamó, vete de aquí de mi casa. Pero no es mañana ni es pasado, es ahora. Grita gloria. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mi mamá está ahí hablando, dice que tú ves que tú no eres el Espíritu Santo. Si tú fueras el Espíritu Santo, ella se hubiera dado cuenta. El impío prima el loco, pero ellos no están locos. Ellos saben que solamente Cristo cambia, que solamente Cristo liberta. Ahora, que usted no quiera servirle a Dios, son sus problemas. Pero Dios no te está rogando para que tú le sirvas. Si usted no quiere ser cristiano, usted que se lo pierde. Y usted que se pierde. Porque usted que necesita al Señor. Dios es el único que mata y da vida. Él es el único que tiene el poder de la vida y de la muerte. Cuando iban enterrando el hijo de la viuda de Naín, Jesús venía de camino. Y está la viuda de Naín dando gritos. Por eso yo enseño a las mujeres de Dios, a la madre, que hay que derramarle lágrimas a Dios. Al diablo no se le llora. Tus lágrimas causan efecto en el mundo espiritual. Y la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí hay que llorar, pero no nos podemos rendir. Llora todo lo que tú quieras, pero no suelte la toalla. Amanece llorando si tú quieres, pero no te rindas. Ahora, una lágrima no se la derrame a Satanás. Muéstrale a él que tú estás llorando, pero que esa lágrima tiene un lenguaje y Dios lo conoce. Porque hay una prueba que es tan fuerte que no te sale en la palabra, pero te sale en la lágrima. Y cuando tú lloras, Dios sabe lo que tú le estás diciendo. La viuda de Naín no habló, pero lloró. Y la Biblia dice textualmente que cuando Jesús la vio llorar, fue conmovido.
y le dijo: no llores. En ese no llores, Jesús le está diciendo: estate tranquila que te vuelve a levantar ese muchacho de ese ataúd. En ese no llores, Jesús le está diciendo: traigo vida porque yo soy la vida. Hay algo que me gusta, y es que cuando Cristo camina para el féretro, los que llevaban el féretro se detuvieron. Mi alma adora a Cristo que vive. Oh, pero yo he leído este texto y no re que te he leído, y he seguido leyendo y buscando a ver cuándo Jesús le dijo que se detenga. Es que Cristo no tiene que hablar mucho, su sola presencia provoca algo. Es que el mundo espiritual, acuérdate que cuando Cristo llegó a Gadara, no abrió su boca, pero los demonios dijeron: Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿por qué no atormenta antes de tiempo? Porque es que el diablo sabe de quién es el poder, los demonios saben de quién es el poder y quién es la vida. Dice el texto que los que llevaban el féretro se detuvieron, y Jesús le dijo al que iba dentro del féretro: levántate. Y hay otro texto que dice que Jesús le dijo: reincorpórate. Reincorporarse es volver a su estado original, al estado en el que estaba. Y el que había muerto, dice la Biblia, se levantó. No está exagerando el escritor, porque la vida llegó. Cuando la vida llega, tú puedes tener una adicción a la droga, y cuando llega la vida, la marihuana te va a heder, la cerveza te va a dar náusea. Hay cristianos que cuando pasan por un colmadón se les revoltea el estómago. Eso dije que estaban asfixiados de la cerveza, ahora están asfixiados de Cristo. La brama le da náusea, el olor a cigarro le da náusea, porque es que cuando Cristo llega lo llena todo. Él lo llena todo, Él cambia. Dios mío, ¿a dónde iremos? Con razón fue que Pedro no se descarrió con ese boche que le echó Jesús. Señor, baja la guardia, que muchos son los que se van. Se te está yendo el pueblo. ¿Y que Pedro te quiere y tú también? ¿Le echó un boche, sí o no? Tópale a alguien, dile: no te vayas cuando Jesús te eche un boche. Cuando te corrija, no te vayas, dile. No te vayas a la droga cuando Dios te diga que le metas tela a la falda, dile. Oh, gloria al que vive y que liberta, no te ponga bravo cuando Jehová te diga que deje el barete. Oh, gloria al que vive. Pedro dijo: ¿a quién iré sino a ti? Si solamente tú tienes palabra de vida para mí, échame todos los boches que tú quieras, que de aquí no me voy. De aquí yo no me muevo. Corrígeme. Gente que dice que ama a Dios y desde que Dios le echa un boche se va. Que aman a Dios y usted dice: pero Bersalini, fue un boche. Claro que fue un boche. Si yo te digo y que te quiera y tú también, ¿qué te estoy diciendo? Hay cristianos que desde que le hablan duro se van, desde que lo corrían. Yo me salí de ese evangelio, ahí todos son hipócritas y en el mundo no hay. Diga que usted se fue porque quería bailar perreo, no diga que fue por hipocresía. Mi alma adora a Cristo que vive, porque en el mundo hay mucho hipócrita y es para allá que tú vas. No me digas que te fuiste por guerra, porque allá el diablo quiere volarle la cabeza a los impíos. Mi alma adora a Cristo que vive. Aquí hay gente que ha tenido que tirar patas, que se ha vuelto karateca, ha tenido que jalarle los moños al diablo y a los demonios, pero no se ha movido. Vuelve a tu zona de combate, vuelve a Dios, vuelve a reconciliarte, que Cristo viene. ¿Cómo así que cinta negra? ¿Tú no has visto unos demonios que tiran patas? ¿Usted no ha estado en una actividad que tiran patas los demonios? Yo he estado en una actividad que tiran patadas y que ellos sí, que ellos son locos, que me van a entrar patas porque ellos son karatecas y hay que mostrarles que somos cinta negra. Yo les tiro patas también. Si ellos tiran patas, yo tiro patas, y si atacan, atacamos. Pero no nos quedamos dados. Nosotros nos movemos en base a la guerra. Si la guerra acelera, nosotros aceleramos. Hay gente que dice: no peleen tanto, no vocen tanto, no podemos bajar la guardia porque el diablo no la ha bajado. Y otros que decían: pero porque esos evangélicos rebeldes, con una ley que hay que no estén afuera, tanto en cuarentena y ellos afuera. Y nosotros, cuando metan a Satanás en cuarentena, nosotros nos metemos en cuarentena. Pero mientras él esté afuera, nosotros vamos a seguir afuera, porque no le vamos a dejar las almas para que él la devore. No le vamos a dejar las almas para que él se la lleve. Úpame un día. Si tú tienes miedo, márchate. Este es el tiempo de la gente de Dios. Aunque sufra, no te muevas. Siento poder aquí. Hay gente que Dios le sale al encuentro en esta noche. Recibe de Dios en esta noche que Dios te trajo. Dios ha venido a darte fuerza. Dios ha venido a decirte que hay que seguir peleando. ¡Cristo viene! Los demonios nunca lo mandaron en cuarentena, pero a nosotros sí. Entonces, había un remanente que tenía miedo, como lo espía que envió Moisés, dirigido por Dios,
que enviaron a unos cuantos, simbolizando las 12 tribus, y 10 de ellos bajaron asustados. Y no solamente tenían miedo, porque el cobarde es peligroso. Un cristiano cobarde es peor que un satanista. El cristiano cobarde dice: no de la campaña ahí, que hay brujo. No salgamos para la calle, que va a llover. No se muevan tanto, que hay un vecino revolteado. Yo aconsejo a la iglesia que se estudie la constitución de nuestra nación. La constitución de nuestra nación enseña que nosotros tenemos libertad de culto. Usted ve eso de que el impío, usted no ha notado que el impío llama a la policía cuando usted tiene una campaña, pero cuando le ponen una jipeta con el teque-teque, no llama a la policía. No le llama a la policía a los billares, ni cuando hay un teteo. ¿Pero por qué eso, predicadora? Porque es que al hombre, al diablo, le molesta escuchar la voz de Dios. Alguien se tiene que engreñar cuando escucha a Dios. Alguien tiene que molestarse cuando escucha a Dios. Mi alma adora al Rey. Estoy para culminar porque sigo aquí mañana, pero ando con un CD de MP3. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo decía en mi casa, quiero predicar hoy. Predicar el evangelio y compartir este evangelio santo, porque se lo debo a Dios. Mi alma adora a Cristo que vive. A mí me invitaron a un lugar llamado García a predicar la palabra hace mucho, cuando salió la ley antirruido. Yo no sé si es por aquí hay o ha visto unos vehículos que dicen COBA. COBA, bendito sea el Señor, es una institución antirruido. Esas son la gente que se llevan la bocina, bendito sea el Todopoderoso, y muchas cosas más. Pues cuando estoy allá predicando en García, la pastora me da un papel. Me dice: Belsa, nos dieron permiso hasta las 9. Tú predicas muy largo, predicas corto, bendito sea el Señor, para que no nos meten problemas. Y por si acaso te voy a dejar el papel ahí. Un permiso del ayuntamiento y un permiso de la junta de vecinos. Ahí. Para que tú veas que a las 9 tú tienes que entregarme el micrófono. No se estaba moviendo ni una hoja. El pueblo no quería adorar. No era un pueblo como este, era un pueblo seco como un rabo de batata, que le da vergüenza que el impío lo vea adorando a Dios con los brazos cruzados, todo el mundo bostezando y durmiéndose. Se necesitaba un juidero. Bendito sea el Señor. Yo arranco a predicar, y desde que empiezo a predicar, me entrega ella a las 8:15 para que yo entregue a las 9. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Le dan a una persona para entregar. Yo empiezo a adorar a Dios, canto un coro porque el ambiente estaba pesado y yo estaba media difónica. Cuando arranco a predicar la palabra, llaman al 911. Había una vecina que parecía una mea haciéndome señas, parándome el dedo. Un dedo no me mueve porque es un dedo con una uña. Usted a mí, si me miente la mamá, me la está recordando. Y si usted me levanta un dedo, es un dedo con una uña, porque yo no soy ciega. Yo estoy mirando que es un dedo con una uña. Y ella haciéndome señas, mi alma adora al Cristo que vive. Oh, gloria al Señor, y molestando, y yo sentía predicando. Llamó el 911. Se desesperó el diablo. Cuando llega el 911, Jehová no se mueve a lo loco, Jehová es certero. En el grupito del 911 me metió un descarriado. Ay, Dios mío. Cuando el descarriado me cansa, ve, me hace señas por atrás. Dale para allá, sierva. Predica, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo me quedo tranquilita, mi alma adora al Señor. Y el que anda con él me dice: ¿a qué hora va a entregar? Voceándome: ¿a qué hora va a entregar? Y el muchacho de atrás haciéndome señas, como quien dice: aquí el de los rangos soy yo. Dale para allá, mi alma adora al Cristo que vive. Oh, gloria al Señor. Me dice el padre descarriado: sigue predicando. Pero me llaman la policía. Claro que la llaman la policía. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y salió otra vecina molestando. Pero cuando yo veo a una ancianita que viene revolteada con una escoba en la mano, digo yo: me va a entrar palo la mamá. Mi alma adora al Cristo que vive. Y se me para. Yo estaba en una plataforma mal taqueta y se me para al frente. Digo: mamá, pasa algo. Y me dice: oye, lo que te voy a decir, yo no soy cristiana y yo no vine a convertirme. Y le dice a uno de los diáconos de la iglesia: pálteme ese palo. En dolio, cuidado, diácono, si es para mí ese palo. Mi alma adora al Cristo que vive. Y dice: apártame lo que lo dijo. Me dice: oye, lo que te voy a decir, muchacha, yo voy hasta aquí. Predica, que de ahí no te baja nadie hasta que tú lo prediques. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que me tiene de pie, que yo he visto a Dios en mi vida. Lo que me tiene aquí todavía, que yo sé que Dios es real. Esto no inventa. Sáyame tu día. Arrabacanda, grita gloria, que siento a papá. En esta playa, en esta noche, siento a Dios. Estate quieto, que Jehová te va a defender. Estate quieto, que él va a dar. Ande tu día. Deja al vecino que cree que se gobierna. Ay, papá, ande tu día. Arrabacanda, siento poder de Dios aquí, que sepa. Y que es de lo que regaron.
en este play, y todos los hombres de Dios que pasaron delante de mí. Yo siento un olor a aceite en la tierra. ¿Y qué es lo que está pasando? Siento gente que lo arropa la gloria de Dios en esta noche. Se mueve la mano de Dios en esta noche. Grita gloria. Ay, Jehová, Dios mío, siento el impío que le da calofrío en el cuerpo. Se llama poder de Dios. 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 Se llama poder. Arrabatando mi alma, adora a Dios. Ay, a Santa Kai. Rubacatakai, Tucumané. Arrabacanda, hay algo de que opera por aquí, que fuerte, que debilita a la iglesia, que debilita a los cristianos. Tú debilitabas a los cristianos chichihuachi, pero aquí hay gente que está en un caos de Dios. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que se unta agua florida para detenerte, y tú estás un caos de Dios, la presencia de Dios que está sobre ti. Siento gente que cuando habla lengua, tú mandé. Arrabacanda, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pero qué guidero, que va, Dios mío. Hay gente que el Padre que le está buscando, grita gloria. Dátela para arriba, que siento a mi mamá. Dátela para arriba, abre tu boca, desata tu lengua. Adora al que te llamó, adora al que está aquí en esta noche. Ay, 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 ay. Rabacanda, yo siento a mi Padre desautorizando los demonios. Jesús da vida, la vida llegó. La vida llegó, el que tiene el poder entre la vida y la muerte está aquí. El dueño de la vida está aquí. El que controla la muerte está aquí. El que te libertó está aquí en esta noche. Siento a Dios. Abacenda, cae tu cumané. Hay gente que Dios lo llena en esta noche. Papá que te llena. El papá que te toca, se mueve aquí en este lugar. Recibe Espíritu Santo y fuego. Recibe Espíritu Santo y fuego. Levanta tu dos manitas para arriba. Que hay gente que Dios que lo está impactando. Hay gente que la muerte lo visita. No tenga miedo, que no te va todavía. No tenga miedo, que la muerte no va a llegar a tu casa todavía. No tenga miedo, que Dios va a cumplir lo que prometió. No temas, que tu Padre da vida. Recibe vida, recibe vida. Mi alma adora a Cristo que vive. Siento los quites desbaratándose en esta noche. Siento a papá operando en esta noche. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Se va todo dolor en tus ovarios. Se va toda molestia en tus ovarios. Se va lo que ataca a tu matriz en esta noche. Oh, tócate donde te duele. Que esa pelota que tú te sientes va a desaparecer. Va a desaparecer en esta noche. En el nombre de Jesús. Shayan de Baser. Lía. Mi alma adora al Dios que vive y que liberta. Jesús da vida, Él tiene poder de la vida y de la muerte. Él tiene poder entre la vida y la muerte. Él es que controla la vida, Él es que da vida, pero también controla la muerte. Aférrate a Cristo, le dile: me voy cuando tú quieras, partiré de esta tierra cuando tú quieras. Abre tu boca, dile conmigo: a tu voluntad en mí. Dile: a tu voluntad en mí, a tu voluntad en mí, tu perfecta voluntad. Dile que yo quiero. Abre tu boca, dicho: proclamo tu reino y tu gobierno sobre mi vida. Yo proclamo tu reino y tu gobierno sobre mi vida. Yo proclamo tu reino y tu gobierno sobre mi vida. Yo proclamo tu reino y tu gobierno. ¿Quién dice que el hombre tiene poder de la vida y de la muerte? Satanás te usa y Dios lo permite. Pero ¿quién es el hombre? Dijo: ojo. ¿Quién es el hombre para creer que tiene dominio sobre el espíritu del hombre? El único que sopló aliento de vida, el único que puede quitar la vida. Por eso es tan importante usted entender, vecino que está aquí, que usted no tiene potestad, aunque usted sea policía, de matar a nadie. Usted no tiene potestad, nadie, ningún gobierno, ningún político tiene potestad para mandar a matar a nadie. Porque el único que manda y da vida es Jehová. El que dio la vida es el único que tiene derecho a quitarla. ¿Por qué la gente cae preso cuando mata a otro? ¿Ah? Porque los jueces leyeron la Biblia y lo que escribió Moisés en las tablas, había uno de esos mandamientos que decía: no matarás. Pero cuidado si te alegraste mucho, porque hay gente que dice: ah, mira, son unos asesinos. Y predica en contra de la muerte. Pero cuando Jesús vino, dejó un mandamiento en la gracia. ¿Oíste que fue dicho? No matará. Pero yo les digo que cualquiera que aborrece a su hermano es culpable de juicio. O sea, ya lo mató.
asesino iguales para Dios. Pues Jesús que dijo, y en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, lea desde el 1, dice la escritura que el que aborrece a su hermano es homicida, y que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Está diciendo el que sabe de este asunto que el que aborrece a su hermano es un asesino también. Así que no crea usted que hay uno que pecó más que el otro. El que le dio un tiro y el que lo aborrece en el camino son dos asesinos, y ambos son culpables de juicio. Así que tenga cuenta, y si usted se tragó a alguien, vomítelo para que pueda entrar al reino de los cielos. Eso de que yo no paso ese siervo, vomítalo, trágalo con amor para que te salve. Por Cristo está a la puerta, y ningún asesino entrará al reino de los cielos. Y cuando hablo de asesinato, no me refiero a la predicación de la palabra. Para los que se gozaron, se gozó en balde. Yo no estoy diciendo que un mensaje fuerte es un asesinato, porque no hay mensaje fuerte, lo que hay es gente ñoño que no se quieren salvar. Eso fue para los que se gozaron en balde. Que hay gente que cree que corregirle y que Dios le hable de lo que está mal dentro del pueblo, usted como creyente, la gente dice que ese predicador es un asesino. No, no te está matando, te está dando vida, porque te está predicando el evangelio santo del Señor. Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. Dios es el único que puede quitarle la vida a un ser humano. Aquí no hay presidente ni político, ni que esto no lo puede predicar. No lo predique usted. No lo predique usted. Dios me envió a predicar la palabra, y estoy puesto en la mano de Dios. No hay político, ni presidente, ni jefe de la policía que tenga que quitarle la vida a nadie, porque usted nunca ha dado vida. No hay mujer que tenga que abortar para matar a un muchachito, ni para matar a nadie, y menos por un hombre. ¿Por qué? Porque Dios que mata y da vida. Si Dios, que el que sabe de esto, lo tiene vivo, ¿quién eres tú para matarlo? Yo he escuchado a mucha gente, hasta en la noticia, cuando le matan un hijo a una madre que era ladrón o un delincuente, eso es mátalo. Usted madre no escupa para arriba, que la vida es como una ruleta y puede caer en ti. No escupa para arriba, porque a lo malo no lo va a matar Dios, a lo malo lo va a matar su propia maldad. Y hay gente que Dios le permita caer en lo que ellos mismos persiguen. Persona que dice, yo soy serio y mi muchachita no es de nada. Esa es la más seria del barrio, a los 3 meses embarazada. ¿Quién es el papá? Yo no sé, papi. Dios, para bajarte los bríos, para que tú entiendas que a cualquiera le puede pasar. Ningún padre quiere que su hijo sea un delincuente. Oiga bien, puede ser un delincuente el padre, y ningún padre quiere que sus hijos sean delincuentes. Ninguna madre quiere que su hija sea prostituta. Ninguna, aunque usted la vea en las calles. Lo que pasa es que son madres, ¿qué hacen? Le dan un tiro, lo matan, lo sacan del medio. ¿Qué tú piensas como vecino? Pero ella siente como madre. Mi alma adora al Señor. Yo conozco tigres que dicen, la única que me trae comida aquí a la cárcel es mi mamá. Porque las madres piensan como madre. Por eso las madres tienen que ser cristianas, para que pueda pelear de rodillas por sus hijos y pueda reclamarle al Señor. En la antigüedad, hasta los nombres que le ponían a los hijos tenían que ser bíblicos y tener significado bíblico, porque los padres marcaban a sus hijos, pero con cosas espirituales. Hoy en día los padres marcan a los hijos diciéndole que no sirven, que son una basura, que no valen nada, y que el hijo de la vecina es mejor que el tuyo. El tuyo, el tuyo. Mi alma adora al Señor. Necesitamos madres cristianas y mujeres que sean madres clavadas en la iglesia en ayuno y oración, orando por todos los hijos y por todas las madres del mundo entero. Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. Entre conmigo al trono, quiero hacer el llamado, corre. Te doy la vida a tu cuerpo, una red bacana. Llegó la vida a tu cuerpo, un teneco ni más sangre. Tú nunca jamás, tú nunca serás caballo de demonio. Y tu cerebro no es para darle paso a ninguna aventura de visión. Y hago la guerra, te entregaron, pero llegó Jesús. Te entregaron para
servía ese rancho chango, pero llegó Jesús. Arrabacanda, diablo, todo el Cristo que vive. Morirá locuro porque tú no le vas a prender vela. Desde hoy adorará a Jehová. Desde hoy adorará a Jehová. Una sierva me la recibe. Yo quiero que ustedes me le tomen el nombre. Guarda cada vida. Guarda esa mujer, amado de mi alma. Dale fuerza para perseverar en tus caminos, para que ella pueda lograr sana sus heridas. Oh, Padre mío, toda aflicción con la que ella ha llegado aquí, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre mío, doy una orden a toda fuerza de la tiniebla. Anda que esta cata rebacanda. Yo siento a mi amado en esta noche. Yo siento, ¿qué es lo que te pasa, Anaísa? ¿Tú crees que yo vine sola para acá? Mi alma adora al Cristo vive, que liberta a mí, me trajo el que te venció en la cruz del Calvario. ¿Dónde están las mujeres que cuando se sacuden los demonios tienen que salir corriendo? ¿Dónde está la gente que grita gloria? Jesucristo es tu paz. Jesucristo es tu paz, mamita. Y Él te trajo en esta noche. Hace rato quería irte y Dios no permitió que te vaya, porque había un llamado sobre tu vida. Y hoy llega la vida a tu cuerpo y a tu casa también. Llegó Jesús. Y todo va a cambiar, porque cuando Cristo llega, todo cambia. Recibe fuerza para que pueda perseverar en el camino del Señor. Si yo lo logré, tú lo vas a lograr también. Porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Que diga el débil, fuerte soy. Que diga el débil, fuerte soy. Con Dios yo lo voy a lograr. Y miré con el Señor cuando parta de esta tierra, porque Él me dio vida en esta noche. Fortaléceme esos dos caballeros, papá. Dale fuerza. De esa fuerza que tú aumenta como la del búfalo. Tu palabra dice que tú le das fuerza al cansado y que tú multiplicas la fuerza del que no tiene ninguna. O sea que tú sacas de donde no hay para darle fuerza a tus hijos. Dale fuerza a estos dos jóvenes para que puedan perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Guarda los que respaldaron esta noche.